Y desaprensivos prendieron fuego al vertedero de Rafey, que nueva vez vuelve a dar dolor de cabeza, una situación que mantiene intranquilos, especialmente los que viven en los barrios cercanos a este gran depósito de basura que se supone que debió desaparecer hace mucho tiempo en la ciudad de Santiago. Silvania Lima nos amplía. La situación desatada en los alrededores del vertedero de Rafey mantiene al borde de la desesperación a moradores de la zona. Ellos denuncian a desaprensivos como los responsables del fuego que ha provocado una gran humareda en el referido depósito de desperdicios. Ahorita ya ese humo viene directamente para acá, entonces ya de ahí tenemos que salir obligatoriamente de aquí porque ese humo no afecta demasiado a nosotros. No sé qué van a hacer con ese humo y esa persona de ahí. Habría que salir corriendo porque cuando entra nos afecta demasiado, que no sabemos qué hacer. Es fuerte cuando entra. Según dicen, el fuego fue provocado como forma de protesta por alegados desacuerdos con la compañía encargada de la administración del vertedero. Indicaron que esta es una situación recurrente y que cada vez que se produce, hasta las clases en los centros educativos cercanos se suspenden, pues es intolerable la situación. A esto se suman las afecciones respiratorias, empeorando también el brote de conjuntivitis existente en estos sectores. El humo ha cogido todo abajo. Anoche fue que se regó un poco aquí y no se sintió mucho, pero se sintió un poco el mal olor y un poco de humo. Bueno, nos afecta de que hay muchos niños que sufren de asma y se congestionan cuando no está regado. El humo afecta a los pulmones, entonces eso nos afecta a nosotros con la respiración, además de la contaminación. Explicaron que por la situación de las altas temperaturas y los vientos, la problemática de la humareda se extiende a kilómetros, afectando decenas de sectores. Los afectados llaman a la alcaldía de Santiago buscarle una solución para que los responsables de incendiar el vertedero no vuelvan a cometer otra acción similar. Silvania Lima, NCDN.